Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de Overwatch. En esta ocasión, como ya suele ser habitual en el canal, vais a tener varios highlights de dos partidas en concreto, jugadas en el mismo mapa, una de ellas jugando en el bando defensivo y otra de ellas jugando en el bando atacante. Más que nada para que tengáis la perspectiva desde dos puntos de vista distintos, pero eso sí, jugando en el mismo mapa. Lo primero de todo, me gustaría pediros que dejarais vuestro like o vuestro me gusta, como prefierais llamarlo, ya que de este modo pues yo podré saber si realmente os ha gustado el juego, si queréis que lo suba más adelante, que si no recuerdo mal, la versión final del juego creo que sale a finales de mayo. Por otro lado, también creo que os lo he demostrado en más de una ocasión, pero bueno, lo vuelvo a decir, podéis dejar vuestro comentario porque leo absolutamente todos. Evidentemente no puedo responderlos porque son muchos los comentarios que llegan, entre los vídeos que subo cada día, los comentarios que reciben vídeos que he subido hace tiempo, etcétera, pero leerlos, los leo absolutamente todos, así que os invito a decir si os ha gustado el juego, si os ha gustado el vídeo, evidentemente. Si queréis verlo más adelante en el canal, aparte de otros juegos, que ya sabéis que voy a subir también el Let's Play, por ejemplo, de Uncharted 4, qué aspectos os han gustado más, qué aspectos os han gustado menos, qué os gustaría que incluyesen en la versión final, etcétera. Hay que recordar que esta es la versión beta, una beta abierta, que creo que está disponible desde el pasado 3 de mayo para aquellas personas que reservaron el juego. Para el 5 de mayo, perdón, estuvo disponible ya para absolutamente todo el mundo, es decir, podéis entrar ahora mismo a la store de PlayStation, PlayStation 4, que es donde lo estoy jugando yo concretamente, y podréis jugar hasta el 9 de mayo, creo que está disponible, no estoy del todo seguro, pero bueno, como bien os digo, a finales de mes sale la versión final, un juego que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Creo que podría ser una alternativa para los shooters, ¿no? Dentro del género shooter, dentro del canal, creo que podría gustaros bastante. Yo sinceramente me lo he pasado genial jugando las pocas partidas que he jugado, porque realmente solo he jugado 5 o 6 partidas. No he probado tampoco a demasiados personajes. El personaje que estoy usando actualmente es el que te dan en el tutorial, de hecho. Se llama Soldier 76 o Soldado 76, si no recuerdo mal. Y bueno, es un personaje, pues digamos, un poquito estándar. Tiene habilidades, como todos los personajes tienen distintas habilidades, distintas habilidades definitivas o... bueno, sí, definitivas creo que se llaman. Pero bueno, es un poquito estándar en el aspecto de que yo creo que no necesitas extrema habilidad, ¿no? Para poder utilizarlo. Así que si sois nuevos en el juego, si os veis un poquito torpes, etcétera, como yo, o sea, yo me lo cogí más que nada por eso, pues sinceramente creo que os recomendaría este personaje. Luego, evidentemente, pues hay personajes que a lo mejor son más potentes, hacen más daño con sus ataques, pero requieren un poquito más de nivel de habilidad. Es un juego, pues, que da muchísima libertad a la hora de escoger personajes, tenemos más de 20 si no recuerdo mal, cada uno de ellos pues evidentemente tiene un rol distinto, pues atacante, defensor, tanque, de los que curan, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que un buen equipo pues tiene que tener un poquito de todo. Evidentemente no podemos ser todos atacantes o todos tanques, etcétera. ¿Por qué? Pues bueno, porque los tanques, por ejemplo, pues suelen tener más vida, pero a lo mejor sus ataques no quitan tanta vida a los enemigos, etcétera. Pero bueno, como os digo, es un juego muy muy divertido, un shooter en primera persona. A muchos de vosotros seguramente os esté recordando un poquito el tema de texturas, de gráficos, a Borderlands, lo cual a mí sinceramente no me desagrada, todo lo contrario. Y como bien os digo, también es un juego que engancha bastante. O sea, cuando juegas una partida, la primera, pues a lo mejor estás más torpe o se te da mejor, etcétera. Que de hecho también tengo que decir que esta y la siguiente partida que veréis son mi primera y mi segunda partida, respectivamente. Aunque no os lo creáis, porque yo sinceramente pues me noté bastante habilidoso dentro de lo que cabe. Evidentemente pues hacía fallos de noob, como el que dice, porque soy nuevo en el juego. Pero es un juego que cuando juegas una partida, independientemente de cómo te haya salido, pues si os gusta el género shooter, evidentemente, tenéis ganas de seguir jugando, o sea, queréis seguir y seguir, y sobre todo lo que yo os recomiendo, que no os pase como a mí, por ejemplo, en juegos como pueden ser League of Legends, que ya sabéis que, por ejemplo, solo juego con Teemo, más que nada porque me parece un personaje un poquito cabrón de cara a los enemigos, por el tema de las setas y etcétera, y también porque me parece un personaje mono, es un poquito, soy un jugador muy casual de League of Legends. Ya sabéis que actualmente, pues a lo mejor juego una o dos partidas al mes y poco más, más que nada para estar un poquito al tanto de las novedades que van incluyendo, y por otro lado también pues porque me gusta el juego, realmente me gusta el juego, no tengo tanto tiempo como me gustaría para poder dedicarle. Pero eso mismo, que no os pase como a mí, dentro de League of Legends. Os recomiendo que probéis un poquito a todos los personajes. Habrá algunos que se os den mejor, otros que se os den peor, pero estoy seguro de que si probáis a los más de 20 personajes que hay, habrá alguno que digáis, este es el mío, este es el que me tengo que quedar. Yo de momento pues voy a seguir con este soldado, que como bien os digo es bastante estándar, pero he ido probando a otros personajes.
Y bueno, pues me he sentido cómodo, con algunos no tanto, evidentemente. Pero bueno, ya os digo, es que hay un montonazo de variedad para escoger los personajes, de tácticas, porque aunque veáis que el mapa es pequeño, entre comillas, porque muchas veces cuando te matan te cuesta bastante llegar hasta el respawn enemigo, digamos, para poder encontrarte enemigos de nuevo, aunque sea pequeño, pues tiene bastantes alternativas, ¿no? De ataque, de defensa, etcétera. Ahora estáis viendo justamente el bando atacante, el modo de juego al que estábamos jugando, pues en pocas palabras consistía en que el equipo atacante pues tiene que dar cobertura, digamos, a una especie de carga que va encima de una camioneta, una cosa bastante rara, y bueno, pues cubrirla, estar cerquita para que vaya avanzando por los diferentes puntos hasta llegar al punto final, evidentemente. Veréis que, bueno, la primera partida la he cortado, la perdimos siendo defensores, pero la de atacantes la ganamos. La verdad es que, ya os digo, me lo pasé genial. Estas partidas en concreto son del streaming de ayer, jugando en el canal de Ángel. Lo pasamos, no sé, es un juego bastante divertido. Éramos tres personas jugando, luego pues se unió una cuarta también. Y yo creo que es un juego que a lo mejor no os lo pasáis demasiado bien jugando solos, pero jugando a través del micrófono con amigos, hablando por Skype, por el chat de la Play, etcétera, os lo podéis pasar realmente bien. Ahí estoy utilizando, perdón, la habilidad definitiva de este personaje, la cual en pocas palabras es una chetada, porque tú la activas y habéis visto que sale como un redondel gigante, y mientras los personajes a los que dispares estén dentro de ese círculo, da igual a dónde vayan las balas, que les va a impactar. O sea que es una chetada realmente muy muy chetada, o sea, es una chetada guarrísima, por así decirlo. Pero bueno, cada personaje, como bien os digo, tiene un punto muy fuerte. Ahí acabamos entre todo el equipo con el equipo rival. Veréis que lo pone ahora mismo en pantalla. Creo que ahí va a saltar, ahí está, equipo asesinado. O sea, arrasamos con todo. Y bueno, pues poquito más, la verdad es que he subido este primer gameplay simplemente para daros mi opinión. Me parece un juego muy entretenido. Yo creo que merece la pena probar la beta abierta, que es totalmente gratuita. Creo que también merecerá la pena, perdón, comprarse la versión final, pero sobre todo para conocer vuestras expectativas del juego, si os ha gustado, queréis verlo más adelante en el canal y todo eso. Así que bueno, os invito a participar en los comentarios, como bien os he dicho. Recordad dejar vuestro like, podéis seguirme como siempre en mis redes sociales, podéis suscribiros si todavía no lo estáis, y sin nada más que decir, se despide Elías360. ¡Hasta la próxima! Nice.